Bueno, el Movimiento Familiar Cristiano estará celebrando una importante actividad aquí en el cantón de Pérez Celedón. Por ese motivo, hemos invitado en la tarde de hoy a don Juan Rafael Murillo y a la señora Rocibel Barbosa de Murillo, quienes nos acompañarán por unos minutos para que nos expliquen en torno a esta importante actividad promovida por el Movimiento Familiar Cristiano. Don Juan Rafael y doña Rocibel, bienvenidos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mucho gusto. Muy buenas tardes, don Franklin, y amigos que nos ven a través de la señal de Canal 14. Muy agradecidos por este espacio, don Franklin. Muy bien, entramos en materia. Encuentro conyugal programado para el mes de octubre, ¿no? Sí, está programado para el 17 y 18 de octubre. Esto lo vamos a tener en Casa Santa María. Perdón, en la Casa del Clero, en la Casa del Clero, que está ubicada en La Hermosa. En La Hermosa de General Viejo. Ahí tenemos, ahí vamos a tener esta actividad que está preparada para matrimonios sacramentales, pero también queremos que participen aquellas personas que se encuentran en unión libre, no solamente para matrimonios sacramentales, sino también para personas en unión libre. Queremos que sea un evento mixto para matrimonios o para parejas que tengan la posibilidad de recibir el sacramento del matrimonio. Doña Rocibel, ¿periódicamente realizan ustedes este tipo de actividades? Sí, el año pasado nosotros empezamos a nuevamente a retomar los encuentros conyugales porque se habían cesado por un tiempo, pero el año pasado empezamos otra vez a retomarlos y gracias a Dios pues han llegado muchas personas que les hemos podido ayudar de alguna manera. Don Juan, ¿cómo conceptualizan ustedes la familia hoy en día? La familia hoy en día tiene una serie de dificultades, ya no es un y principalmente con todo lo que es el ataque, diría yo, que se le está dando a la familia desde diferentes ámbitos de la sociedad, donde se le quiere quitar el puesto que ha tenido la familia, el puesto de formadora de personas, el puesto de base de la sociedad, de semilla de la sociedad y de la iglesia. Entonces, creemos que la familia debemos de retomar todo esto que se ha ido perdiendo, todo este tipo de imagen y de fuerza que ha ido perdiendo la familia en la sociedad y en la iglesia. ¿Considera usted, doña Rocibel, cuál es el papel de la familia en la sociedad hoy? Realmente es algo muy importante la familia, porque ahí es donde les enseñamos a nuestros hijos a respetar a todas a las personas, al medio ambiente, a querer a nuestra Costa Rica, ahora que estamos en el mes de la patria, ¿verdad? Necesitamos que nuestros hijos sean bien formados desde el seno de la familia para que ellos lleguen a ser personas mejores cada día y lleguen a ser realmente algo bueno en esta vida. Don Juan, ¿consideran ustedes que la familia está siendo bombardeada por ideas tal vez no ticas, sino ya internacionales? Sí, al igual que le decía anteriormente, yo creo que aunque se dice, y así lo ha reconocido Naciones Unidas, que la familia es la base de la sociedad, hay una serie de políticas internacionales que vienen atacando el seno de la familia, vienen atacando la imagen de la familia, y esto, pues, son muchas, muchas imágenes, muchas ideas y mucha ideología que viene importada, que viene desde el extranjero, que viene desde otras naciones y que nosotros muchas de ellas, desgraciadamente, las estamos asumiendo como propias. ¿Cómo fortalecerla? Yo creo que desde el seno de la familia puramente es que tenemos que fortalecerla, enseñándole a nuestros hijos que realmente todo lo que vemos y lo que se ve en la calle no es que tenemos que hacerlo. O sea, las cosas que se traen de otros países no tenemos que realizarlo. Un ejemplo es el día del Halloween. Sí, que eso se practica aquí en Costa Rica. Realmente eso es una costumbre de Estados Unidos, sí, no es claro. De aquí. Es exportado. Y yo veo que los niños a veces se engañan. Ellos piensan que eso es de nosotros. Y no, realmente es algo que se practica en otros países. Y en mi persona, personalmente, no me parece. A mí no me parece que lo sigamos. Y debemos enseñarle a nuestros hijos
las cosas que no debemos seguir. Uh-huh. Quería acotar algo, ¿eh? Sí, yo creo que además de lo que dice mi esposa, retomar todas aquellas prácticas que nosotros teníamos en nuestras familias, el diálogo familiar, las reuniones familiares, las tertulias familiares, el unirnos, el juntarnos en familia para poder rezar, para poder hacer oración, para pedirle a Dios, porque es una de las cosas que quizá hemos ido perdiendo a nivel de familia, la relación con Dios y el sacar a Dios de nuestro seno familiar. Entonces eso ha ido haciendo que la familia pierda mucho de todo este lazo que nos une, que nos hace fuertes como tales, como familia. El Movimiento Familiar Cristiano, ¿cómo está constituido aquí en Pérez Celedón? El Movimiento Familiar Cristiano tiene su como una directiva, uh-huh. Que está formada por un presidente, tiene un vicepresidente, por matrimonios, no lo forman individuos, sino son matrimonios coordinadores en la presidencia, en la secretaría. En este momento tiene alrededor de 10 equipos base en San Isidro, en la parroquia de San Isidro. Se están formando equipos base en la parroquia de Pejivalle. Ahí tenemos ya varios equipos base formados. Cuando hablo de equipos base, son grupos de familias que se reúnen para el estudio, para el análisis de un material que propone el mismo Movimiento Familiar Cristiano como formación, como un mecanismo de formación para cada uno de los matrimonios pertenecientes al Movimiento Familiar Cristiano. Doña Rosibel, si algún matrimonio tiene interés en participar de las diferentes actividades del Movimiento Familiar Cristiano, ¿cuáles son los pasos? Bueno, realmente, en primer lugar, lo que hacemos es que las personas puedan ir al encuentro matrimonial primero. Uh-huh, primero. Sí, y ya después de ahí empezamos un proceso que es de iniciación para ver si ellos quieren seguir y pertenecer al grupo de Movimiento Familiar Cristiano. Pero también lo estamos haciendo de otras formas. Ellos pueden llamarnos, porque así podemos hacer grupos de, qué sé yo, 5 matrimonios y empezarlos a trabajar desde el nivel 0, que es lo que tenemos nosotros, y ahí empezamos con el nivel 0. Don Juan Rafael, ¿cuál es el asesor ahorita del Movimiento Familiar, algún sacerdote? Tenemos al padre Oscar Navarro, que es el asesor diocesano del Movimiento Familiar Cristiano. Él está desde la pastoral familiar. Nosotros como Movimiento Familiar Cristiano pertenecemos o somos dependencia de pastoral familiar, y por lo tanto el padre Oscar es nuestro asesor espiritual. Él es quien nos guía en la parte espiritual, él es el que nos está formando en toda esta parte espiritual. Bueno, además es importantísimo hacer mención que ustedes tienen a cargo lo que es el programa en Radio Sinaí los domingos. Correcto, estamos saliendo todos los domingos, gracias a Dios, a través de Radio Sinaí. A las 7 de la mañana tenemos el programa del Movimiento Familiar Cristiano, Evangelizando a la Familia. Entonces ahí estamos a cargo de ese programita, que gracias a Dios todavía lo tenemos, está saliendo y tiene buena audiencia. Interesante también hacer mención nuevamente de las fechas en que se estará desarrollando este encuentro conyugal, y si tienen algún número de teléfono, en fin, ¿a dónde pueden contactarse los matrimonios con ustedes? Por supuesto, es el 17 y 18 de octubre en la Casa del Clero, en La Hermosa, y pueden llamar a Juan o a mí al 83-76-27-83. 83-76-27-83. Ahí pueden comunicarse con ustedes. Sí, para cualquier información. Muy bien. Agregarles que también en la casa cural, uh-huh, aquí en la oficina parroquial en San Isidro, uh-huh, ahí también tenemos boletas de inscripción y ahí podemos tener la información necesaria para que se puedan inscribir para este evento. Muy bien. Agradecerles nuevamente la presencia. Yo, doña Rosibel, que era rápido. Agradecerles la presencia esta tarde aquí en SN Sur Noticias a don Juan Rafael Murillo y doña Rosibel Barbosa, del Movimiento Familiar Cristiano. Han sido muy amables. No, muchísimas gracias más bien a Canal 14 por invitarlos, y que Dios me los bendiga y los siga teniendo al aire, ¿verdad? Mucho gusto, muchas gracias, doña Rosibel. No, reiterar el agradecimiento, don Franklin, a usted, a la empresa Canal 14,
y pedir muchas bendiciones para esta empresa que siempre es de bien, no solamente para la iglesia, sino para todo el desarrollo de la región. Muy amable, muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de SN Sur Noticias.